fugitiva Mar Negro con el nombre original Senan Latkara Denise es un drama de una mujer que lucha contra la violencia en su matrimonio arreglado y lucha por la libertad individual, producida por Cinegrafilm. Ha logrado alcanzar un gran éxito llegando a emitirse en más de 30 países en todo el mundo. Narra la historia de Nefes, es una mujer llena de alegría que vive con su padre y hermano. Vedat quiere casarse con ella. Aunque Nefes objeta, con la presión de su familia no tiene otra solución que casarse con él a los 16 años. Vedat es un hombre que ha tenido muchos problemas en su niñez y es un terrible psicópata. Con el tiempo comienza a maltratar a su mujer. Nefes y Vedat tienen un hijo, y ella vive capturada mientras lucha para explicarle cada golpe a su hijo tratando de convencerlo de que solo es un juego. Trata de tener buena cara al mal tiempo para su hijo. Vedat es un importante empresario que también sufrió violencia de parte de su padre. Desde fuera es un hombre correcto y alegre, pero en la intimidad no puede controlarse. Un día, por asuntos de negocios, Mustafa llega a casa de Vedat y trae su familia con él. El hermano menor de Mustafa, Tahir, se da cuenta de que Nefes es maltratada por su esposo. Tahir es un hombre correcto que trabaja en los barcos que trasladan arena del Mar Negro. Nefes está cansada de los golpes de su esposo, y logra escapar escondiéndose en la camioneta de Tahir con su hijo. A partir de ese día, Tahir y Nefes tienen muchas situaciones en su vida de donde surgirá un amor incondicional. Esta historia ha sido un ejemplo por su mensaje de conciencia de la violación mujeres por parte de los hombres, y considerada una de las mejores producciones de los últimos años. No solo fue la producción más vista de 2018 en Turquía, sino también obtuvo 22 nominaciones en distintos premios nacionales. ¿Ustedes qué opinan sobre esta telenovela? Dejen su comentario, den un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre telenovelas y series. Hasta luego.